El planeta Tierra bulle con millones de formas de vida, desde lo más profundo de los océanos hasta las montañas más altas y los desiertos más extremos. Todos los organismos tenemos un ancestro común y estamos conectados de alguna forma, entre nosotros y con el ambiente, con el planeta que es nuestro hogar. A la diversidad de genes, formas, colores, sonidos, comportamiento, relaciones entre ellos y las características del lugar en el que viven los organismos se le conoce como biodiversidad. La biodiversidad se expresa en varios niveles. El nivel de genes. Las especies están formadas por individuos, pero no todos son iguales entre ellos. Por ejemplo, no todas las personas somos iguales, ni tampoco todos los perros son iguales. Estas diferencias entre individuos de una especie están dadas por los genes, los cuales están en las células de todos los seres vivos. Los genes pueden considerarse las instrucciones para formar un ser vivo. El nivel de especies. Los seres vivos que comparten características comunes forman especies. Por ejemplo, los humanos, los gatos, las rosas y las tortugas pertenecen a especies diferentes. En el planeta existen millones de especies y todavía nos faltan millones por descubrir. El nivel ecológico. Se refiere a la manera en que los seres vivos han desarrollado soluciones para vivir en diferentes tipos de ambientes como selvas, bosques o desiertos. También nos habla de cómo se relacionan entre sí los organismos, qué animales se comen a otros, la manera en la que se comunican, cómo se defienden unos de otros, cómo buscan pareja, qué recursos necesitan para vivir, etc. La humanidad depende de la diversidad de la vida para obtener aire, agua y alimento, elementos esenciales sin los cuales no podría sobrevivir. Sin embargo, la propia actividad humana está disminuyendo aceleradamente esta rica diversidad, con lo que se afectan los balances naturales y los servicios ambientales que el conjunto de los sistemas biológicos nos brindan.